Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Buenas noches a todos. Y bienvenidos a nuestra celebración muy especial, la celebración de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Madre de Jesucristo, nuestro Redentor, Madre de su Iglesia Católica, Madre de todas las Américas, Madre de los Hispanos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados contra Dios y contra el prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Semper Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child, and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed." The word of the Lord. Thanks be to God. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Que el Altísimo te bendiga, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte a aquellos hombres que se acuerdan en la tierra del poder de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre.
Así que ya no eres siervo, sino hijo. Eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Lord, be in your heart and on your lips that you might worthily proclaim his holy gospel, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Te alabamos. Blessing of the book too, right now. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana,
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo a ti peña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo a ti peña. Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijitos, ¿a dónde vas? Pues el pueblo indígena de México en 1531 bajaba vertiginosamente al abismo de la desesperación para luchar contra las fuerzas de la naturaleza. El hombre azteca había acabado divinizándolas para sentirse menos indefenso y vulnerable de cara a ellas. Les ofrecía grandes y costosos sacrificios, sobre todo sacrificios humanos, para establecer un macabro negocio y así aplacar la ira de aquellos dioses enigmáticos y despiadados. Pero a pesar del derramamiento de toda aquella sangre inocente, los dioses no dejaban de vengarse y el pueblo se afligía. La llegada de los españoles no hizo más que acelerar la caída de toda una civilización. La aparición de unas enfermedades mortíferas hasta ahora desconocidas y la gran avaricia de los europeos han dejado el pueblo sin fuerzas y despojado de su dignidad ancestral. La pesadumbre era casi insoportable. Y entonces, de repente, se encendió una luz en la oscuridad. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Una mensajera venida del cielo para rascar las tinieblas y dejar entrar la esperanza a raudales en una tierra deshechada y desmoralizada. Cristo nos había mandado a su excelsa Madre María Santísima. Y hoy, hermanos míos, la necesitamos más que nunca. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el agua, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el agua. Juanito, Juan Dieguito, sabe y ten por seguro, mi hijo, el más pequeño, que soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. En medio de la oscuridad, luz. En medio de tanta muerte física y moral, vida. ¡Qué espectacular novedad! Un Dios de la vida que quiere hombres y mujeres vivos.
un Dios que desea acercarse y comunicarse con nosotros. Después del acontecimiento guadalupano, los sacrificios humanos cesaron en México para siempre. La vida humana cobró un valor inestimable, porque el Dios de la vida, el Dios verdadero, la valoraba. Las oraciones para apaciguar la ira de los dioses se abandonaron, y la gente aprendió a gozar de la vida y a ofrecer oraciones de acción de gracias. Y sin embargo, en 1995, el Papa Juan Pablo II, hablando no del México de 1531, sino de la sociedad en la que vivimos nosotros, escribió que estamos frente a una auténtica cultura de muerte. El aborto, la eutanasia y el abandono sistemático de los más frágiles y desamparados de nuestra sociedad son, sin lugar a dudas, los sacrificios humanos modernos al Dios terrible de la muerte. Con estas abominaciones hemos dejado que volviera la oscuridad entre nosotros, y entristecido al corazón de Dios por quien se vive. Virgen de Guadalupe, primavera de Dios, rebosante de vida, patrona de las madres, patrona de los no nacidos, te necesitamos hoy más que nunca. En la tilma, entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, no deja, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada. Juanito, Juan Dieguito, no estoy aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. La tilma. ¿Qué puede significar esta palabra antiquísima para la generación del Internet? La tilma. Esa vestimenta sin forma, tejida con manos obreras endurecidas por el trabajo, con fibras naturales tan nobles como efímeras. La humilde tilma de Juan Diego, que bajo la mirada materna del reino del cielo se transformó en el instrumento de evangelización más eficaz y más poderoso en la historia de la cristiandad. De esa pobreza de materia y de forma brotó la viva imagen de la ternura de Dios. María, la mujer, la madre, la vida. Para el hombre indígena, esa hermosa imagen valía más que mil y mil palabras. No precisaba ningún intérprete que se le explicase. Veía una virgen mestiza, vestida de sol y de colores reales, en actitud de oración ante uno más grande y más poderoso que ella, ante un Dios que no la humillaba,
sino que la levantaba. El hombre indígena reconocía sin la menor dificultad el estado y la postura de la joven en la imagen. Veía una doncella, una madre bailando, encita y desbordante de gozo ante la vida divina que crecía en su seno. A ojos acostumbrados a estudiar la bóveda celeste, no les costaba ningún esfuerzo reconocer en las estrellas del manto de la mensajera el cielo que tanto temían, y que de repente se ha vuelto extrañamente benévolo y acogedor. En la imagen que la Virgen dejó estampada en la tilma de Juan Diego, hay todo un mensaje de amor, una historia ilustrada, pintada por la mano de Dios. Madrecita, no dejes nunca de hacernos ver y sentir el amor de Dios. Anímanos a llevarlo a nuestros hermanos, a ser mensajeros del amor como tú. Madre, te necesitamos hoy más que nunca. Suplicante juntaba sus manos. Suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos. Juanito, Juan Dieguito, yo soy vuestra madre misericordiosa, de ti y de todos los hombres que viven unidos en esta tierra, y de todas las personas que me amen, las que me hablen, las que me busquen y las que en mí tengan confianza. La Morenita, Emperatriz de México, es también patrona de las Américas, es decir, de todo el continente americano, y es justo que así sea. En los 10 años que siguieron las apariciones de Nuestra Madre del Cielo a Juan Dieguito, 9 millones de personas, hombres y mujeres, abrazaron la fe cristiana. La guadalupana es la viva imagen de nosotros. Es mestiza, reuniendo en sí la belleza de todos los pueblos de este continente. Es blanca y morena, europea e indígena. Habla náhuatl, la lengua materna de Juan Diego, el castellano, el inglés, el francés y todas las lenguas de todas las tribus nativas de estas tierras. La guadalupana es madre de todos los pueblos del continente americano, porque Dios sencillamente lo quiso así. Para ella no hay fronteras, no hacen falta documentos para que reconozca a los suyos. Somos todos ciudadanos de su corazón, nuestra verdadera patria. Madre, que nos mantengas bajo tu manto estrellado y tu mirada materna. Enséñanos a dar testimonio del amor de Dios, sobre todo en nuestras obras de amor y de caridad en favor de la vida. No nos dejes desviarnos del camino del Evangelio, del camino que lleva a tu divino Hijo. No dejes nunca de ser nuestra Madre, que te necesitamos hoy
más que nunca, que te necesito más que nunca. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Y que viva Cristo Rey! Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre Misericordioso. Dijámosle todos, con gran confianza, te rogamos, Señor. For the whole church, that imitating María de Guadalupe's poverty and humility, she may place all her hope in the Lord. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Douglas y nuestros sacerdotes, para que tengan siempre en sus corazones el gozo que viene de Dios y lo sepan transmitir con su espíritu fraterno. Roguemos al Señor. Le rogamos, Señor. For all the families in our community, our parish and diocese, so that we may learn to love, serve, and help each other to grow in faith, love, and hope, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por nuestros jóvenes, para que a ejemplo de María, procuren descubrir cuál la voluntad de Dios para sus vidas y sepan seguirle en la vida religiosa sacerdotal. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. For each one of us, so we can always feel the love and protection of our Mother María of Guadalupe and like her. Show Jesus' love to the world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sentarse, por favor. Gracias, que Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, de los dignos.
sea, Señor Dios, del universo, que nos pedimos, Cristo de la vida y del trabajo del hombre, que nos pide una sección de dos vidas de horas que nos encontramos en el trabajo de nosotros, que viva de esta canción. Acepta, Señor, nuestro corazón sencillo, nuestro espíritu humilde, que te sea hoy nuestro sacrificio de agradecer. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Thank you, guys. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad, de signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Douglas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. La paz, muchas gracias. La paz de Cristo. Yes, la paz. Con tu espíritu. Thank you. Good. La paz de Cristo. Good. La paz, Bill. Thank you. Yeah. Good. Juan, la paz. La paz, François. La paz de Cristo. Peace to the Lord Jesus. Thanks for serving. Peace be with you, Michael. Thank you. How many priests are there? Six. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Me
May the Lord bless and keep you always. May the Lord bless and keep you always. May the Lord bless and keep you always. El cuerpo de Cristo. 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 May Almighty God bless you always. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. May the Lord bless and keep you always. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. May the Lord bless and keep you always. God bless and keep you always. El cuerpo de Cristo. Oh, you didn't make your communion yet? El cuerpo de Cristo. 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 Como una flor en el jardín de Dios.
they finish with the blessing? Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias. Brevemente, antes de pasar al salón de recepción, quisiera dar las gracias a nuestro señor obispo de Lafayette, el obispo Douglas Desertel. Thank you very much, Bishop, por darnos la oportunidad de poder celebrar esta preciosa misa en honor a nuestra Virgencita aquí en la catedral por primera vez. Y también quisiera dar las gracias. I would like to thank you from the bottom of our hearts, Father Chester, for your big heart, your smiles, and for your staff as well, Brady, Danielle, and whoever was helping us for the decorations, for the liturgy. We thank you very much. Wow, look at those thank roses. You, Father. También queremos agradecer desde la Oficina del Ministerio Hispano a todos los sacerdotes, all the priests, que han concelebrado el día de hoy. I would like to thank all the priests present who have concelebrated in this beautiful Mass, en especial el Padre François, que está con nosotros. A veces se divide en tres diferentes comunidades. Gracias, Padre François. Y tenemos a los hermanos jesuitas aquí, también les agradecemos su presencia, así como también a todos los diáconos que han servido el día de hoy. Y nuestro jefe inmediato, que es el diácono Jim Kinsel. Thank you so much, Deacon Kinsel, for always being there for us, for guiding us, and for your continued support as well. Thank you. Y conocemos a nuestros diáconos, el diácono Vicente Blanco, el diácono José Luna. Les agradecemos muchísimo porque esto también ha sido un trabajo de todos. Pero en especial quiero agradecer a un compañero de trabajo que realmente somos la mano derecha uno del otro. Y para mí él es y ha sido una bendición y será siendo una bendición en el Ministerio Hispano. Diácono Juan Carlos, muchas gracias por tu apoyo. Y quiero agradecer a los mariachis de Houston. Don Francisco, gracias por estar aquí. Y el coro que tenemos el día de hoy, que es una combinación del coro de Abbeville, el coro de Lafayette, es el coro de Church Point.
Y por supuesto a los lectores que el día de hoy nos han ofrecido su conocimiento de lectura y nos han ayudado también en todo lo que es la parte de la liturgia. Así que todos los sacerdotes, all the priests present, everyone, thank you all so much. Y ustedes por estar aquí presentes con nosotros, pasamos al salón de recepción. Que Dios los bendiga y la Virgencita de Guadalupe los acompañe siempre. Gracias. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa terminada. Demos gracias al Señor. I blessed everybody. It's okay. There's only two of them.
Bye, guys. Go. God bless you. 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 Yeah.